Hola amigos, bienvenidos a otro nuevo video de Roger Time. Hoy tenemos el taller del libro de noveno EGB Matemática. Vamos a resolver la página del taller 144 y 145, correspondiente a de monomios y polinomios. Ok, entonces, sin antes agradecerte por tu suscripción, por estar en constancia, revisar los videos, tus comentarios, tus likes, tu apoyo incondicional. Y también agradeciendo a toda esta familia que cada día se suma más y que son de diferentes partes del país y del mundo. Entonces, vamos a continuar con el taller. Vamos a resolver prácticamente, te sugiero revisar en la parte superior, está la parte para que puedas ver la clase teórica. Recuerda que resolver un ejercicio conlleva de una clasecita. Algo pequeño para introducir así al tema, pero para que te pueda ayudar como sugerencia. Habíamos visto en la clase teórica que teníamos caso de factorización por factor común y por agrupación de términos. Entonces vamos a ver estos dos casos aquí. Para eso nosotros tenemos que calcular. El primer ejercicio me dice, calcula el mínimo común divisor de cada grupo de números. Entonces yo voy a tener aquí, vamos a utilizar nuestra herramienta de recorte para poder hacer ejercicio en nuestra pizarra. Utilizar el recurso, recursos tecnológicos para la solución de los ejercicios. Entonces tenemos aquí el problema número 1 que me dice que yo tengo que sacar el mínimo común divisor. Una cosa es el mínimo común divisor y otra cosa es el máximo común o el mínimo común múltiplo prácticamente. Bueno, aquí lo que usted va a sacar entre estos dos números es siempre comenzar desde la mitad. Usted comienza aquí, sería mitad. Mitad de 14, 7, a 21 no se le puede quitar mitad, prácticamente baja el 21, pero sí puede sacarle usted tercera. Tercera a 7 no le puede quitar, por lo tanto baja normal, y a 21 sí le puede quitar 7. Séptima, 1 y 1. Por lo tanto, ¿cuál es el mínimo común divisor? Mínimo común divisor va a ser igual a la multiplicación de los números que yo estoy utilizando prácticamente. ¿Cuáles son los números que estoy utilizando? Yo estoy utilizando el 14 multiplicado por 21. Y en la parte de abajo yo lo que hago es poner el mínimo común múltiplo, que es la multiplicación de todos estos valores. 2 por 3. 6 y 6 por 7 estamos hablando de 42. Ese es el mínimo común múltiplo. Entonces voy a tener 14 por 21 dividido para 42. Entonces el mínimo común divisor, ¿cuál va a ser? Bueno, en este caso utilizamos nuestra calculadora. Vamos a tener aquí, en este caso voy a tener 14 por 21 dividido para 42. Ok, entonces el mínimo común divisor que vamos a poner aquí es el 7. Listo. En el siguiente ejercicio, ¿qué voy a tener? Lo mismo, mitad. Mitad estamos hablando de 6, mitad de 20 es 10, mitad de 3. 6 es 18, mitad, tercera, quinta, de 18 es 9. Como ya no puedo quitar mitad, vuelvo con tercera, tercera 1, la quinta baja, 9, 3, aquí sería tercera 1 y quinta 1. Entonces prácticamente al multiplicar todos estos valores aquí, este, este,
este y este me va a dar 180. 2 por 2 son 4, 4 por 3 son 12, 12 por 3, estamos hablando de 36, y 36 por 5 son 180. Entonces, el mínimo común múltiplo, bueno, el mínimo común divisor es la multiplicación de todos los números que estoy prácticamente utilizando. 12 por 20 por 36 dividido para 180. Entonces, vamos con la calculadora. Okay. Podemos hacerlo a mano, sí, pero si hay que utilizar los recursos, hay que utilizarlos. Tenemos 12 por 20 por 36 dividido para 180. Entonces yo voy a tener 48. Entonces el mínimo común divisor, el mínimo común divisor, ¿cuál es? En este caso especial, teníamos 48. Entonces, el mínimo común es, prácticamente es 12, sí, es 12, 20 y 36. Entonces sería 48. Ok, vamos con el siguiente ejercicio. Tenemos el problema C y D. Vamos a hacer este problemita de aquí que tenemos en especial. Vamos a utilizar la herramienta. Vamos a recortar. Ok. Y vamos a pegarlo del lado de acá. Listo. ¿Qué me dice? De igual manera, yo tengo el 93. Tengo también el 72, el 66. ¿Qué es lo que hago? Bueno, primero saco mitad. Primero veo si puedo sacarle mitad. Mitad en este caso el 93. No puedo. De 72, la mitad es 36. La mitad de 66, estamos hablando de 33. La mitad de 93 sigue siendo 93 porque no puedo sacar. La de 36 es 18. La de 33 sigue bajando. La mitad, en este caso 93, sigue siendo el mismo. 18, la mitad sería 9. Y aquí sería 33. Tercera. ¿93 tiene tercera? Sí, 31. Aquí sería 3. Y aquí sería 11. Vuelvo a sacar tercera. Solamente aquí puedo sacar. Onceava. Una. Y 31ava. Entonces, al multiplicar todos estos valores, 2 por 2 por 2 por 3 por 3 por 11 y 31, vamos a ver cuánto da. Entonces, tenemos 2 por 2 por 2 por 3 por 3 por 11. Y por 31 voy a tener 24.552. Entonces voy a tener 24.552. Por lo tanto, el mínimo común divisor en la multiplicación de 93 por 72 y por 66 dividido para 24.000. 552. Entonces, en este caso, yo voy a tener 93 por 72 y por 66. Esto me va a quedar 24.552, que prácticamente el mínimo común divisor es 18, que era lo que nos pedían. Y en el próximo problema vamos a tener lo mismo. Nosotros vamos a tener 18, 54 y 42, que en este caso especial nosotros tenemos la mitad. La mitad es 9. La mitad de 54 es 27. La mitad de 42 es 21.
Y puedo sacar tercera. Tercera en este caso aquí voy a tener 3. Acá de 27 voy a tener 9. Y de 21 prácticamente voy a tener 7. Entonces aquí voy a poner tercera. Tercera 1. Tercera de 9 es 3. Acá voy a tener séptima. Y por lo yo lo que voy a sacar es séptima. Séptima 1. Aquí la tercera ya estaba sacada. Ok, y yo voy a tener aquí. Listo. Ok. Mitad 9, 27, 21. Tercera 3, 9, 7. Tercera. Voy a tener 1. En el caso de acá. En particular, yo voy a sacar. Bueno, con todo vamos a revisar de nuevo. Para no tener en cuenta esto aquí. Bueno, aquí voy a sacar primero mitad. Voy a tener 9. Acá voy a tener 27. Acá voy a tener 21. Listo. Tercera. Aquí voy a tener 3. Voy a tener 9. Acá 7. Tercera. 1. Tercera. En este caso de aquí, 3 y 7. Ah, me faltaba una tercera. Tercera, 1 y séptima, 1. Entonces, al multiplicar todos esos valores, ¿cuánto me va a dar? Vamos a ver. Yo tendría 2 por 3 por 3 y por 3 por 7. Eso es 370. Y 8. 378. Ahora, prácticamente el mínimo común divisor es 18 multiplicado por 54 y por 42 dividido para 371. Por lo tanto, el mínimo común divisor va a ser igual. Lo voy a tener aquí. 18 por 54 por 42 dividido para 378. Entonces prácticamente yo voy a tener aquí 108 como resultado. Vamos con el problema número 2. ¿Qué me dice? Relaciones estos casos de factorización. Y resolvamos aquí. Entonces voy a desocupar la pizarra. Listo. Vamos a copiar. Y vamos a relacionar estos términos con lo que tenemos acá. Ok. Para eso yo tengo que identificar lo que yo haría. Escoger y tener 4 por 7, estamos hablando que es 28. 28 al cuadrado x cuadrado. 3 por 7, 21 al cubo x cuadrado. 3 por 6, estamos hablando que es 18 a x cuadrado. 3 por 5 son 15 a x cuadrado. 12 por 8, estamos hablando que 12 multiplicado por 8 es 2 por 8, son 16. Estamos hablando de 96x a la tercera y al cuadrado. Aquí sería 6x al cubo y al cuadrado. Y acá sería 9 por 3. 9 por 3, 27. 27. X a la quinta y a la cuarta. Entonces, al unir todo, bueno, me busco el 28. Tendríamos este de aquí. El del 21. Estamos hablando de este de acá. El del 18. Estamos hablando de este de aquí. Ok. 15.
¿Dónde está 15? Acá. 96. También tenemos el de 6. Ok. Y el de 27. Listo. Esa sería la solución de nuestro ejercicio número 2. Vamos con el problema número 3. ¿Qué nos indica el problema número 3? ¿Qué tenemos de particular? Bueno, nos dice que tenemos que encontrar el factor común. Okay, vamos a tratar de desarrollarlo aquí. Si no, tratamos de... Vamos a copiar aquí para ponerlo acá. Ok, para este caso nosotros utilizamos el caso de factorización. Bueno, yo prácticamente tendría aquí que sacar entre estos dos, tendríamos el 2 entre las letras, el menor entre la A es A y entre la B es el menor B. Prácticamente aquí me quedaría 1 más 2A. Entre estos de aquí, el mínimo común múltiplo sería 3. Entre las letras que se repite está la M. Y aquí me quedaría 6, 18 dividido para 3, a 6, M cuadrado para M, M, más 3 dividido para 3, a 1, una N. Listo. El siguiente. Mínimo común múltiplo entre los dos sería el 4. Entre las letras sería la Q. Y tendríamos... la R y la T. ¿Cómo me quedaría aquí? 4, porque 16 dividido para 4 a 4. 4Q menos 1R. ¿Okay? Ese sería nuestro resultado. Ahora, entre los de aquí, entre 63 y 9, prácticamente yo voy a tener el mínimo común múltiplo, 9. Entre las letras, en particular, yo voy a tener aquí x cuadrado. Y entre las y, voy a tener aquí. Donde aquí voy a tener 63 dividido para 9, a 7. 7x cuadrado menos y cuadrado. Ahora, este de aquí en particular lo voy a hacer aparte, ¿ok? Para tener en cuenta esto. Este que es 4,9 W al cubo Z cuadrado más 0,7 W a la cuarta Z, esto es transformar. Ya habíamos visto cómo transformar esto. Este es un número exacto. Por lo tanto, nos queda 49 dividido para 10, W al cubo, Z cuadrado, más 7 dividido para 10, W a la cuarta, multiplicado por Z. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo entre estos dos? Un décimo. Y lo que me, y entre las letras, bueno, también un décimo sobre que multiplica 7, W a la tercera, Z. ¿Qué me queda dentro? Me quedaría 7, 7Z más W. Entonces, esto de aquí iría 7 décimo W a la tercera Z por 7Z más W. ¿Listo? Tenemos como resultado. Vamos a continuar. Para eso voy a
borrar esta partecita de aquí. Ok. Mínimo común múltiplo entre el ejercicio F. ¿Qué voy a tener? Voy a tener 14a a la quinta, n a la cuarta p, que en este caso especial, bueno, sería 14, entre las letras sería a la quinta, y aquí entre las otras letras sería n. Aquí me va a quedar n a la tercera, p menos 2. Ah, porque 28 lo divido para 14, sería 2 a la sexta n. Bueno, ¿cuál es el mínimo común múltiplo? Mínimo común múltiplo, estamos hablando que sería 25. Y yo entre las letras tendría x, y, z. Por lo tanto, aquí me va a quedar esto dividido para esto a 1 más 75 dividido para 25. Estamos hablando de 3 x cuadrado y z a la quinta. Bien, yo tendría eso. Y por último, aquí yo tendría el mínimo común múltiplo sería 6 m a la quinta, n a la quinta, p a la tercera, donde voy a tener aquí 6m cuadrado, n cuadrado, menos p a la cuarta. Ese sería el ejercicio número 3. Vamos con el ejercicio número 4. El ejercicio número 4 sí lo voy a tratar de escribir aquí para resolver. ¿Okay? Tenemos estos 4 ejercicios por resolver. Ok, lo importante es desarrollar los problemas de poco en poco. Te sugiero suscribirte, dale like, comenta, revisa el contenido, hay división sintética, productos notables, separación de grupos, agrupación de polinomios, separación, signos, algunos videos. También hay de bachillerato, de octavo, de décimo. Si tienes un compañero, sugiérele para que él también pueda desarrollar su tarea o despejar alguna duda. Entonces vamos a borrar. Listo. Problema número 4. Problema cuatro. Entonces, el ejercicio A, yo voy a tener un medio A a la tercera, B a la tercera, menos 5 medios AB. En este caso particular, yo voy a extraer el un medio. Aquí voy a tener entre las mínimas letras AB, abro paréntesis, aquí me va a quedar a 3 le quito 1, A cuadrado, a 3 le quito 1, B cuadrado menos 5. ¿Okay? Prácticamente ese sería el problema A. El problema B. Vamos con el problema número B. ¿Qué voy a tener? Voy a tener aquí 3 séptimo m a la onceava n a la décima más 9 séptimos, m a la décima, n a la onceava. Entonces, el mínimo común múltiplo, bueno, antes de separarlo prácticamente, el mínimo común múltiplo sería un séptimo. Entre las letras sería m a la 10 y n a la 10. Entonces, aquí voy a tener, lo que me sobra sería 3. M más 9N. Entonces, este sería mi resultado. Vamos con el problema número C. ¿Qué voy a tener como problema número C?
voy a tener que factorizar lo siguiente. Voy a tener 18 sobre 25 x cuadrado y a la cuarta menos 24 sobre 25 x a la cuarta y cuadrado. Ok, antes de resolver, yo voy a descomponer esto de aquí. Es bueno descomponer para saber. Sería 1 sobre 25. El 18 se compone de 6 por 3, x cuadrado y a la cuarta, menos 1 sobre 25, que voy a tener 6, el 24 sería 6 por 4, y aquí tendría x a la cuarta y cuadrado. Entonces, ¿cuál es el mínimo común múltiplo que se repite? Estamos hablando que es el 6. Y el 25. Entonces, entre las letras voy a tener x cuadrado, y cuadrado, y voy a tener aquí lo que me sobra, 3, y cuadrado, menos 4x cuadrado. Entonces, esta es mi solución. Vamos con el ejercicio número D. ¿Qué me dice el ejercicio D? En el ejercicio D, yo tengo 13 tercios, R a la quinta, S a la 25, más 52 tercios, R a la cuarta, S a la 24. Esta es una S, por si acaso. S a la 24. Bueno, prácticamente yo vuelvo a descomponer. En este caso particular, el 18. Bueno, aquí sería prácticamente un tercio que multiplica 3. 13 R a la quinta, S a la 25. Y el 52 lo descompongo. Entonces el 52 si lo descompongo, mitad de 52 es 26, mitad de 26 es 13, 13ava 1. Entonces yo voy a tener aquí 1 sobre un tercio multiplicado por 13 multiplicado por 4. R a la cuarta, S a la 24. Por lo tanto, el factor común es un tercio multiplicado por 13, R a la cuarta, S a la 24, que multiplica, en este caso, voy a tener R por S más 4. ¿Listo? Esa va a ser la solución. Y vamos con el ejercicio número 5. ¿Qué nos dice el ejercicio número 5? Nos dice factorizar. ¿Okay? Para eso vamos a tener que factorizar decimales y acordarnos un poquito de lo que eran los decimales. Entonces vamos a borrar. Listo. Problema número 5. Problema 5. Bueno, en este problema yo voy a tener el ejercicio A, voy a tener 1,5 x a la sexta y a la sexta menos 0,5 x a la tercera y a la novena. Entonces, un quinto prácticamente es un decimal exacto. Sería 15 sobre 10. Lo simplifico. ¿Cómo sería? Quinta 3, quinta 2. Por lo tanto, me queda 3 medios. Acá sería 0,5. Y tendría aquí 5 décimas. Quinta 1, quinta 2. Entonces voy a tener aquí 3 medios. X a la sexta. Y a la sexta. Menos
un medio, x a la tercera, y a la novena. Saco el factor común, en este caso el factor común sería un medio, x a la tercera, y a la sexta. Por lo tanto, aquí me va a quedar 3x a la tercera menos y al cubo. Listo. Yo voy a tener eso de aquí. Vamos con el ejercicio B, problema 5. Yo voy a tener aquí 0,4m a la séptima n menos 1,6m n a la séptima. Bueno, en este caso particular lo mismo. 0,4, que es igual a 4 décimos, mitad 2, mitad 5, tendría 2 quintos. Y 1,6, que es 16 sobre 10, donde esto me va a quedar 8, y acá me va a quedar 5. 8 quintos. Entonces voy a tener aquí 2 quintos, m a la séptima n menos 8 quintos, mn a la séptima. Si yo saco aquí factor común, estamos hablando que es de un quinto. Bueno, no de un quinto. Entonces podríamos sacar 2 quintos. 2 quintos. Y aquí me quedaría mn. Por lo tanto, aquí voy a tener m a la sexta menos 4 n a la sexta. ¿Listo? Y esa sería la solución del problema. Vamos con el ejercicio C. Vamos con el ejercicio C. En el ejercicio C yo voy a tener 3,2 a la novena, b a la quinta más 0,8 a la quinta, b a la novena. Entonces, prácticamente, ¿cuál es la solución? Tendría 3,2, que eso es igual a 32 sobre 10, que al simplificar ese ejercicio, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener lo siguiente. 32 sobre 10 mitad 16 mitad 5. Voy a tener 16 quintos de 0,8. Voy a tener aquí 8 décimos. 4, 5. Voy a tener aquí 4 quintos. Y aquí voy a tener 16 quintos a la novena, b a la quinta, más 4 quintos a la quinta, b a la novena. Ok, entonces el mínimo común múltiplo entre estos dos sería 4 quintos a la quinta, b a la quinta. Y voy a tener 16 a la cuarta. Bueno, no sería 16. Prácticamente, si ya le sacamos aquí, sería 4 a la cuarta. Más b a la cuarta. Y esa sería la solución del problema número 6. Bueno, C del problema 5, de la página 144. Vamos con la página 145 y vamos a extraer estos polinomios de aquí. Vamos a desarrollarlo uno por uno para la solución. La solución de este ejercicio. Si te gustó el video, dale like, suscríbete, activa la campanita para que puedas tener activo cuando estos videos o
se suelen subir. Okay, yo te agradezco infinitamente. Vamos a borrar. Vamos con la página 145 y el problema número 6. ¿Qué me dice el problema número 6? Problema 6. Tengo aquí 6x a la tercera y al cuadrado z más 12xyz menos 4x cuadrado y al cubo z al cubo. Entonces, yo descompongo aquí para poder encontrar. Sería 3 por 2x a la tercera y cuadrado z. El 12 se descompone en 6 por 2 x y z. El 4 se descompone en 2 por 2 x cuadrado y al cubo z al cubo. Y por lo tanto yo voy a tener 2xyz por 3x cuadrado y más 6 menos 2xy cuadrado z cuadrado. ¿Ok? Z cuadrado. Mejor vamos a escribirlo bien por si acaso. Sería z cuadrado. Ese es el ejercicio A. Vamos con el ejercicio número B. ¿Qué nos dice el ejercicio B? Tenemos 15 a cuadrado b al cubo menos 25 a la tercera, b a la cuarta, menos 20 a cuadrado, b cuadrado, más 35 a la quinta, b a la tercera. Entonces yo descompongo prácticamente hasta aquí, 5 por 3. A cuadrado, b al cubo, menos 5 por 5 a la tercera, b a la cuarta, menos 5 por 4, y voy a tener a cuadrado, b cuadrado, más 7 por 5. Yo lo descompongo para ver cuáles son los términos iguales. En este caso, en particular, yo voy a tener que sacar el 5, que es el que se repite. 5, que me quedaría a cuadrado, b cuadrado. Por lo tanto, aquí voy a tener 3b menos 5ab cuadrado menos 4 más 7 al cubo b. Listo, esa sería la solución del ejercicio B. Vamos con el ejercicio número C. ¿Qué nos dice? Yo voy a tener aquí menos 42 W a la quinta, Z a la cuarta, más 63 W a la séptima, Z a la quinta. Menos 7 W a la tercera, Z a la tercera más 21 W a la sexta, Z al cuadrado. Yo descompongo todo. En este caso voy a descomponer el 42, sería 7 por 6, W a la quinta, Z a la cuarta, más 9 por 7. W a la séptima, Z a la quinta, menos 7, W a la tercera, Z a la tercera, más 21 sería 7 por 3, W a la sexta,
z al cuadrado. Y voy a tener aquí, voy a tener que sacar, sería 7, 7w a la tercera, z al cuadrado. Yo voy a tener aquí menos 7w cuadrado, z cuadrado, más 9w a la cuarta, z a la tercera, menos 1, más 3w a la tercera. Entonces yo tengo prácticamente mi solución del ejercicio C. Vamos con el ejercicio D, E y F. Ejercicio D. Ejercicio D, yo tengo 8 novenos a la sexta B a la cuarta C, menos 16 novenos a B a la tercera C cuadrado, más 4 novenos a la quinta B C a la sexta. Entonces, el mínimo común entre estos de aquí prácticamente es 4 novenos. Aquí me quedaría A, B, C. Tendría 2 a la quinta, B a la tercera, menos 4B cuadrado C, más a la cuarta, C a la sexta. Entonces, esta sería la solución del ejercicio número D. Vamos con el ejercicio E y el F. ¿Qué me depara el ejercicio E? El ejercicio E, yo tengo 0,64 m al cubo n al cubo menos 0,8 m a la cuarta n cuadrado más 0,16 m cuadrado n a la cuarta. Entonces, esto lo tengo que transformar, me quedaría 64 sobre 100. Acá me quedaría m al cubo, n al cubo, menos 8 sobre 10, m a la cuarta, n cuadrado, más 16 sobre 100, m cuadrado, n a la cuarta. Entonces aquí voy a tener 8, mínimo común múltiplo sería 8 sobre 10, m cuadrado, n cuadrado. Y voy a tener 8 sobre 10 mn menos m cuadrado más 2 sobre 10 n cuadrado. ¿Ok? Entonces, esta sería la solución a este problema. Y el ejercicio F, el ejercicio F que voy a tener, voy a tener que resolver 6x al cubo, y cuadrado, z, más 12xyz, menos 4x cuadrado, y al cubo, z al cubo. Por lo que me va a quedar aquí 2 XYZ y me quedaría 3X cuadrado Y más 6 menos 2XY cuadrado Z cuadrado. Listo. Entonces vamos con el problema número 7. ¿Qué nos dice este problema en particular? Bueno, vamos a copiar todo esto para poderlo resolver en la pizarra. Voy a borrar este lado. ¿Y qué tenemos?
Listo, ¿qué voy a tener aquí? Voy a tener que sacar el factor común. Bueno, en el factor común aquí estamos hablando que es n más 1, por lo tanto me va a quedar como solución n más 1 que multiplica a x menos y. De este lado de aquí el factor común es 3a menos 5 y lo que me sobra tendría 2a más 7b. Del lado de aquí, mínimo común múltiplo sería xm más 1 menos yn, y acá sería a al cubo más b al cubo. Listo. En el literal de ello voy a tener aquí a más b más c y voy a tener acá 7m menos 8n. Listo. Entonces, ese sería el problema número 7. Vamos con el problema número 8, que nos dice el ejercicio 8. Te dice que tenemos que completar esto de aquí. Vamos a copiar. Ok, tenemos que copiar esto de aquí. Voy a borrar. Ok. Prácticamente aquí yo tengo lo siguiente. Voy a completar. En este caso, el factor común aquí es 6 menos a cuadrado b cuadrado, por lo tanto aquí me queda 12b más ab. Del lado de acá me va a quedar prácticamente menos 6x a la cuarta y cuadrado. De este lado de aquí en particular me va a quedar 2 más c. 2 más c. Bueno, sí, me quedaría 2 más c. Y del lado de acá me quedaría m más n. Entonces, esa sería la solución del problema número 8. Vamos con el problema número 9. ¿Qué nos depara este problema de aquí? Bueno, este de aquí es agrupación de términos. Nosotros tenemos que agrupar, tenemos que factorizar. Voy a borrar esto de aquí. Aquí prácticamente yo voy a tener el problema 9. Y voy a tener 6ax más 2ay más 12bx más 4by. Entonces, al sacar, bueno, agruparlo, me va a quedar 2a 3x más y de estos dos. Y de estos dos prácticamente me va a quedar más 4b 3x más y. Entonces el factor común me va a quedar 3x más y y 2a más 4b. Listo. Entonces vamos con el problema número b. Tendría m cuadrado nx más n a la cuarta y más m cuadrado xy más n al cubo y cuadrado. Yo sacaría el factor común de estos dos, sería m cuadrado x n más y más n al cubo. Y acá prácticamente tendría n más y. ¿Cuál es el factor común? N más y
Y acá me quedaría m cuadrado x más n cubo y. Vamos con el problema número C. ¿Qué nos dice el problema C? Yo voy a tener aquí como problema número C 14mx cuadrado menos 6ny más 21 nx cuadrado menos 4my. Bueno, y yo ordeno, yo trataría de ordenar este con este y este en particular con este acá. Entonces al quedarme me va a quedar 14mx cuadrado menos 4my menos 6ny más 21nx cuadrado. Factor común aquí sería 2m 7x cuadrado menos 2y y acá sería menos 3n, donde aquí me va a quedar 2y menos 7x cuadrado, donde voy a tener aquí 2m y voy a tener 7x cuadrado menos 2y. Aquí están cambiados de signos, pero yo los intercambio. ¿Cómo lo podría resolver? Como 21 nx cuadrado ny. Voy a tener 2m 7x cuadrado menos 2y. Y acá más 3n 7x cuadrado menos 2y, donde mi factor común está entre 2m más 3n por 7x cuadrado menos 2y. ¿Listo? Ese sería el problema C. Vamos con el problema número D. En el problema número D yo voy a tener prácticamente 3BYR más 3B TY más 4ARX más 4ATX. Entonces yo voy a tener aquí 3BYR más T más 4AX R más T, donde aquí es R más T por 3BY más 4AX. ¿Okay? Ese sería el problema número 9. ¿Y qué nos dice en el trabajo colaborativo? Bueno, nos dice que trabajemos en pareja y que resuelva lo siguiente. Formule un polinomio factorizable, intercámbialo con otra persona y póngalo en clase. Entonces yo te voy a dar un polinomio para que lo puedas compartir. Problema 10. Sería 3m cuadrado menos 6mn más 4m menos 8n, donde aquí ordenándolo voy a tener 3m cuadrado menos 6mn más 4m menos 8n, donde el factor común aquí es 3m. M menos 2n más 4m menos 2n, donde voy a tener m menos 2n y aquí 3m más 4. Y por último, ¿qué voy a tener por último? Voy a tener que investigar en la actividad indagatoria como problema número 11. Problema 11. ¿Qué me dice? Me dice que investigue la expresión algebraica que permite calcular la distancia recorrida de un objeto que se desplaza en movimiento rectilíneo uniforme, factorícela y expone en clase. Entonces, para eso, nosotros primero tenemos que saber en qué rectilíneo en movimiento uniforme sería, pero cuando ya existe un cambio. Tenemos una pendiente, ya una gráfica velocidad versus tiempo, donde prácticamente aquí hay una velocidad inicial,
sigue siendo uniforme hasta la velocidad final. Aquí voy a tener un intercambio, un crecimiento. La pendiente está pendiente. Es igual a la aceleración. Y lo que está aquí, esta área que es un trapecio, el área es igual al desplazamiento. Es un tiempo t. Entonces, el área de un trapecio, recordándonos la clase de volúmenes, el área es igual a la base mayor más la base menor dividido para 2 por la altura, en donde el desplazamiento es igual a la velocidad final más la velocidad inicial por tiempo dividido para 2. A esto se transforma el área. El área es el desplazamiento. Esta área es el desplazamiento. La base mayor es la velocidad final y la base menor es la velocidad. La altura es el tiempo, ¿okay? Donde prácticamente esta fórmula, donde el desplazamiento va a ser igual a la velocidad final. Bueno, ya teniendo en cuenta lo siguiente, antes de reemplazar que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo, donde aquí voy a tener la velocidad inicial. Esta expresión la reemplazo aquí. Entonces yo voy a tener velocidad inicial más aceleración por tiempo más velocidad inicial por tiempo dividido para 2, donde el desplazamiento es igual a 2 veces la velocidad inicial más aceleración por tiempo sobre 2, multiplicado por el tiempo. ¿Dónde? ¿Qué me va a quedar? Bueno, prácticamente yo voy a tener que el desplazamiento va a ser igual a 2 veces la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por tiempo al cuadrado dividido por, donde es la expresión que nosotros conocemos, que es la velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Pero nos dice que tenemos que factorizar. ¿Qué término vamos a factorizar? El tiempo, el que se repite. Por lo tanto, el desplazamiento es igual al tiempo por la velocidad inicial más un medio de la aceleración por tiempo. Listo. Entonces ya tenemos nuestra expresión. ¿Ok? Entonces, este es el taller de la página 145 y 144 de factorización de monomios y factorización de polinomios. Yo te agradezco infinitamente, te sugiero que te suscribas, que compartas el video, que dejes un comentario y que logres ver todo el video y poder solucionarlo y haber despejado tus dudas. Sin más que decir, agradezco bastante y nos vemos para la próxima.